Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Varela y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como el nombre lo indica, vamos a estar hablando sobre mis animales, que es una de las cosas que más me preguntan. Así que comencemos. ¿Cómo empezó esto? Todo empezó cuando adquirí mi primer animal. Mi primer animal fue una tarántula, que ahorita les voy a estar mostrando. Esa tarántula yo la compré porque yo quería empezar en el mundo de los animales exóticos. Entonces dije, está barata, pues es fácil de cuidar y pues me gusta. Así que comencé comprando mi primera tarántula. Ok, esta es mi bebecita. Espero que se pueda ver ahí bien. A ver, vamos viéndola. Sí, esa es mi bebecita. Esta creo que tengo aproximadamente un añito con ella. Es la más bebé, es la más chiquitita. La compré cuando era literal una cosa muy, muy, muy pequeña. Por lo mismo me costó muy barata. Me costó alrededor de... que son 600 pesos y pues sus cuidados son extremadamente fáciles. Ella se encuentra en un terrario en el cual tiene que estar húmedo y la alimento con tenebros, pero también se le puede alimentar con grillos. Ok, el segundo animal que tuve, actualmente ya no lo tengo, fue un varano. Ese varano era muy muy bonito, de hecho fue pues mi primer reptil. Es muy 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 tierno y me gustaba muchísimo. Sin embargo, yo no lo recomiendo para las personas que están comenzando con los animales exóticos, puesto que su tamaño pues sí llega a crecer bastante. Son un poco más de cuidados tanto en alimentación como mantenerlo, estarlo manejando para que no se vuelva muy agresivo. A mí me llegó a morder muchísimas veces y créanme, no fue nada bonito. Ok, otro de los animales que ese sí tengo actualmente es un gecko. El gecko es un animal chiquitito que se recomienda mucho para aquellas personas que están empezando con los animales exóticos. Ahorita se los voy a estar mostrando. Es muy 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 bonito y también es muy fácil de cuidar. A él también lo alimento con tenebros, entonces yo solamente gasto ese tipo de alimentos con mis tarántulas y con el gequito. También está en un terrario, pues su sustrato y recipiente con agua y su cuevita. Así que vamos a mostrar. Ok, este es mi cosita adorable, pechachita. Miren, tiene unos ojos hermosos, totalmente divinos, divinos, divinos. Tiene su colita gordita. Uy, no, o sea, me encanta. Si se fijan, no está tan grande. Y pues su alimentación también es muy, muy, muy fácil. Solamente también tenemos que tenerlo húmedo. Él tampoco tiene nombre, por cierto. Pero véanlo. Hermoso. Ok, después del gecko también pasé por unos sugar glider o petauros, como les gusten llamarles. Esos son los animales más preciosos del mundo. Solamente que yo no pude tenerlos, puesto que no les podía dar tanta atención como deberían que tener. Porque son como unos bebés, o sea, tú los tienes que querer y estar jugando con ellos todo el día. Son hermosos. Les voy a estar dejando unos videos por ahí y unas fotitos. Y finalmente llega mi bebé. Mi bebecito, mi broncito. Sinceramente es mi favorito. Sí me han preguntado como de, oye, ¿cuál es tu animal favorito? Y yo no tengo problemas en decir, mi Casper es mi favorito. Él llegó en un momento que yo lo necesitaba y siento que él me necesitaba. Y no sé, es muy, 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 muy bonito. Sí es muy travieso, no les voy a mentir. A veces yo llego a mi casa y voy a hacer stream y ya no encuentro mis audífonos. ¿Por qué? Porque Casper se los robó. A veces no encuentro mis zapatos, ¿por qué? Porque Casper se los llevó. A veces me muerde, a veces me da besitos. Es un animal muy, muy hermoso, en serio. Así que vamos por Casper. Bueno, aquí está mi cosita pechocha. Se acaba de despertar, entonces ahorita va a estar... Bueno, esperaba que estuviera tranquilo. Ya, ya está tranquilo, salúdate. ¡Hola! Este bebecito, neta, es un amor, aunque ya se quiera ir. No seas vago, te estoy presumiendo. Y bueno, también algunos me preguntan por las serpientes que alguna vez muestro. Esas serpientes no son directamente mías, son de alguien cercano a mí. Pero sí las llevo a cuidar muchísimo y sí me gustan mucho, mucho, mucho. Por ahí les voy a estar dejando unas fotos. Y pues, ¿por qué no tengo serpientes? Porque no me gusta alimentarlas. No me gusta su tipo de alimentación. Es algo que me da muchísima cosita. No me gusta tener que sacrificar o darles ratones a las serpientes. No, no podría. Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Esos son los animales que he tenido y que tengo actualmente. Realmente sí me gustaría tener más animales. Sin embargo, pues aún vivo con mis papás y ellos no me dejan tener más animales. Si no, créanme, tendría más animales.
Espero les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse, y si llegan a tener alguna pregunta, pues me la pueden dejar en los comentarios. Los quiero mucho y hasta la próxima. Besitos. ¡Oh, qué la canción, Casper! ¡Casper, cállate! No les miento, Casper se acaba de meter a la bolsa de Amazon. ¡Qué travieso eres! A ver, ¿quién quiere un Casper de regalo? ¡Ay, Casper! ¡Santi!